se arrodilló ante él. Alaba la gloria del Señor. Cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante el Señor. Déjame decirte, alabado sea Dios por los siglos, que la vida del hombre y la mujer comienza a cambiar a los pies de Cristo. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Es a los pies de Cristo donde el hombre es transformado. Es a los pies de Cristo donde el hombre experimenta un cambio en su vida. Alaba la gloria del Señor. No es a los pies de los hombres. No es a los pies de los líderes espirituales. No es a los pies del pastor. No es a los pies del evangelista. No es a los pies del cura del pueblo. Es a los pies de Cristo donde el hombre es transformado. Es a los pies de Cristo donde el hombre es hecho nueva criatura. Es a los pies de Cristo donde el hombre comienza a experimentar un cambio en su vida. Levante la mano y alabe la gloria de Dios en esta hora. A los pies de Cristo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Dónde fue que mi vida comenzó a cambiar? A los pies de Cristo. ¿Dónde fue que la vida del hermano Marcano comenzó a cambiar? A los pies de Cristo. ¿Dónde fue que la vida de cada uno de los que estamos aquí, aleluya, comenzó a cambiar y a ser transformada? Fue a los pies de Cristo. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Yo no sé qué estilo de vida es la que tú llevas, amado amigo. Yo no sé cuál es la condición que te hace vivir infeliz. Yo no sé cuál es el problema que te tiene atormentado. Yo no sé cuál es la situación que no te deja vivir en paz. Pero en esta hora hemos venido a hablarte de un hombre que transforma, que cambia, que liberta, que le da paz y felicidad al hombre. Y se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando este hombre se arrodilló a los pies de Jesús, Jesús le dice a la legión de demonios que vivía dentro de él: ¡sal de él, espíritu inmundo! ¡Vive! Dios no quiere que nadie viva atado por el poder de las tinieblas. Dios no quiere que nadie viva atado por el poder del infierno. Alaba la gloria del Señor. Lo que el Señor desea y quiere para ti es que tú vivas libre, alabado sea Dios, y lleno de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere para ti, amado amigo que me escucha. Una vida llena de felicidad, una vida llena de alegría, una vida de libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. La legión le dice a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Vive. Alaba la gloria de Dios. Los demonios reconocían quién había llegado allí. Los demonios sabían, ay Jehová, mi alma te alaba, quién había salido de la barca. Oh, gloria al Señor, aleluya. Y ahora, ante la presencia de Jesús, los demonios comienzan a ser atormentados. Porque es que la presencia de nuestro Dios atormenta a los demonios. La presencia de Dios, aleluya, no deja en paz los poderes de las tinieblas. A su nombre, gloria. Aleluya. Te conjuro por Dios. En otras palabras, le estaban diciendo al Señor: júranos que no nos vas a atormentar. Porque un conjuro es un juramento. Alaba la gloria de Dios. Y ellos le rogaban a Jesús que no los atormentara. Pero hay un punto que yo quiero que usted analice conmigo en esta hora. Y es que la legión que vivía dentro de este hombre atormentaba a aquel hombre. Este hombre vivía una vida atormentada debido a la legión de demonios que había dentro de él. Estos demonios atormentaban a aquel hombre, pero ahora cuando ellos empiezan a ser atormentados por la presencia de Jesús, ahora ellos le ruegan a Jesús que no los atormente. Alaba la gloria de Dios. Eso es claro, pero no le gusta que le hagan daño a ellos. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Y estos demonios tenían al gadareno atormentado, pero ahora con Jesús allí, gloria al Señor, ellos comenzaron a ser atormentados y le piden al Señor que no los atormente. No le hagas a nadie lo que a ti no te gusta que te hagan. ¿Ah? Alaba la gloria de Dios.
A su nombre, gloria. Por eso es que Dios nos ha cambiado y nos ha transformado. Porque aún a nuestros enemigos, nosotros amamos y oramos por ellos. Alaba la gloria del Señor, porque hemos entendido que la venganza es de Él y no nuestra. A su nombre sea la gloria. Al que nos hace daño le pagamos con bien. Porque eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Y cada persona que ha aceptado a Cristo como Salvador y Señor de su vida, tiene el carácter del Señor en él. Alaba la gloria de Dios. Y no le hacemos daño a nadie. Al contrario, predicamos la verdad de la palabra. Predicamos un evangelio que cambia y que transforma. Aleluya. Y que rompe las cadenas que atan a las vidas, que se hunden en el pecado y la maldad. Y le decimos al pecado, pecado. Gloria al Señor y a lo bueno, bueno. Alaba la gloria del Señor. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y a darle la abundancia. A su nombre sea la gloria. Y Jesús le dice: salgan de él, espíritu mundo. Y los demonios le dicen: mira, hay un hato de cerdo allí, envíalos allí donde ellos. Sí, porque a los demonios, como son espíritus, buscan un cuerpo para manifestarse y hacer daño tanto a la persona que poseen como a los demás. Porque este hombre, los demonios que estaban dentro de él, lo estaban atormentando. Y cuando alguien venía a enterrar a alguien en el cementerio, era una lucha porque este hombre se volvía violento y espantaba a todo el mundo del cementerio y no podían enterrar a la gente de aquel lugar a sus muertos en paz. Alaba la gloria de Dios. ¿Por qué usted cree que lo amarraban con cadenas y con grillos? ¿Ah? Para que no estorbara los funerales. Alaba la gloria de Dios. Porque era muy violento. Alaba su nombre, sea la gloria. Aleluya. ¿Eh? Y ellos buscan un cuerpo vacío de Dios. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Para los demonios manifestarse a través de los cuerpos. Y como Jesús le dijo: salgan de este hombre, espíritu mundo. Y ellos obedecen al Señor. Los demonios, ay Señor, los demonios se sujetan. Alabado sea el Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Le dijeron, le rogaron los cerdos. Perdón, le rogaron los demonios a Jesús. Déjanos meternos en los cerdos. Y Jesús se lo concedió. Esto es para los hermanos ahora. Esto que voy a traer. No tenemos que dudar cuando le pedimos algo al Señor. Porque si el Señor le concedió la petición a los demonios, ¿cuánto más no te la va a conceder a ti? ¡Levanta la mano y alábalo! Los demonios le dijeron: ¡dejan entrar a los cerdos! Y Jesús le dio el permiso. Jesús les concedió lo que ellos pidieron. Y se le concedió. Y si Jesús le concedió aquello a los espíritus inmundos, ¿cuánto más no te va a conceder lo que tú le pidas? No cese de clamar, no cese de orar, que pronto viene la respuesta. Ay, lo siento a Dios en esta hora. Mi alma alaba su nombre. Gloria. No te canses de pedir por ese hijo que se pierde las drogas. No te canses de pedir por ese esposo. No te canses de pedir por esa esposa. No te canses. La respuesta viene de camino. Alabado sea Dios. Dice la Padre. Aleluya. Qué bueno es Dios. A su nombre. Gloria. Anoche en el culto de oración, en la congregación que pertenezco, estaba dirigiendo el culto. Y le traje a los hermanos unas frases en cuanto a la oración. Y una de esas frases dice: si Dios te amó cuando estabas perdido, ¿cuánto más ahora no va a escuchar tu oración que te ha hecho ciudadano del cielo? Levanta la mano y alaba a Dios. A su nombre sea la gloria. Si Dios nos amó cuando estábamos perdidos, ¿cuánto más ahora no nos va a escuchar? Alabado sea Dios que hemos sido hechos ciudadanos del reino de los cielos. ¡A su nombre! Yo no sé qué cristiano me está escuchando en la casa, pero Dios te está hablando en esta hora y te está diciendo: no desmayes, no te canses de orar, sigue orando que la respuesta viene. ¡A su nombre sea la gloria! Por más perdido que estén tus hijos, por más perdido que esté tu esposo, por más perdida que esté tu esposa, alaba la gloria de Dios. Aleluya, hay esperanza para los que claman y confían en el Señor. A su nombre sea la gloria.
qué sucedió? Que cuando Jesús le da el permiso a aquella legión de demonios, y déjame decirle que no eran 10 ni 20 los demonios. ¿Ah? Si usted estudia militarmente una legión, se componía de 2.000 a 5.000 demonios. ¿Ah? Y dice la Biblia que el hato de cerdo era como de 2.000. ¿Ah? Y si eran 2.000 demonios, pues era un demonio para cada cerdo. A su nombre sea aleluya. Pero ¿qué sucedió inmediatamente que los demonios entraron a los cerdos? Dice la Biblia, gloria al Señor, que aquel hato de cerdo se volvió loco y se precipitó mar, aleluya, hacia el mar, y en el mar se ahogaron. ¿Qué notamos aquí? Que donde quiera que entran los demonios es a destruir, donde quiera que entran es a matar, donde quiera que entran, ay Señor, aleluya, es a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y a darle en abundancia, porque donde Cristo entra hay paz, donde Cristo entra hay victoria, donde Cristo entra, ay Dios mío, a su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Por eso, amigo, te decimos en este día tan hermoso, creado por Dios para ti, que no importa cuál sea tu situación, corre a los pies de Cristo. Arrodíllate a los pies del Señor. Aleluya. Y tú vas a ver qué lindas cosas el Señor va a comenzar a hacer en tu vida. Alabado sea el Señor. Pero para eso tienes que rendirte. Tienes que rendirte a los pies de Cristo. Tienes que postrarte a los pies del Señor. Tienes que rendirte a Él. Y salvo será. A su nombre sea la gloria. Luego de eso, el que había sido liberado y libertado por Jesús, vienen los de la ciudad y lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Alaba la gloria de Dios. ¿Mm? Aleluya. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que sucede cuando Cristo llega. Alaba la gloria de Dios. Eso es lo que sucede cuando Cristo llega al corazón del hombre y de la mujer. Aleluya. Y del joven también. Hay un cambio. Hay una transformación. El capítulo 5 nos comienza a describir la situación terrible del gadareno. Sería con piedra. Andaba dando grandes voces. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Vivía en el cementerio. Pero ahora que Jesús lo libertó, está sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso es lo que hace el Señor. Él vino a cambiar, a libertar. Él no vino a dejar al hombre igual. Él vino a libertarlo, a transformarlo y a hacerlo una nueva criatura. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Hay adictos que quieren salir de su condición, pero por sí solo no pueden. Si ese es tu caso, aquí está Jesús en esta tarde. Ven a los pies de Cristo y Él te va a transformar. Abandónate a los pies del Señor y Él te transformará. Él te va a hacer una nueva criatura. Alaba la gloria del Señor, aleluya. Oh, a su nombre sea la gloria. Oh, por eso estamos aquí predicándote a Cristo y aquel que fue crucificado en la cruz y al tercer día resucitó entre los muertos, porque ese cambia, ese transforma, ese liberta. Has tratado de conseguir paz por todos los medios y no has podido. El diablo te pone en la mente que te suicides, que esa es la solución. Mentiras del diablo. El suicidio no es la respuesta. La respuesta es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Ven a Él y salvo será. A su nombre sea la gloria. Gloria. La gente cuando viene y ve al gadareno vestido, tranquilo, en su juicio cabal, le dicen a Jesús: vete de aquí. No te queremos aquí. Perdimos a los cerdos. La gente le interesaba más los cerdos que el bienestar de aquella persona. A su nombre, gloria. Es una pena que el mundo esté como la gente de Gadara, que no quieren a Jesús,
y quieren que la gente siga viviendo en la misma condición, aleluya, miserable en la que están. Alaba la gloria de Dios, alaba la gloria del Señor, aleluya, amén. Y los de Gadara le dijeron, los dueños de los cerdos le dijeron, Jesús, vete, vete de aquí. Y Jesús, como un caballero, se fue. Alaba, pero él se la sabe toda. Cuando Jesús se montó en la barca para irse de nuevo, aleluya, el que había sido libertado por Jesús de los demonios también se quería montar en la barca. Y Jesús le dijo, detente ahí, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Dios del cielo ha hecho contigo. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. A mí no me quieren, pero te voy a dejar a ti como mi embajador, como mi mensajero, para que la gente de Decápolis entre a darle en abundancia a su nombre. Por lo tanto, en este día, Jesús está en este lugar y quiere que tú hagas como hizo el galareno, que corras a sus pies, que te humilles a sus pies, y Él transformará tu vida y Él cambiará tu vida, porque todo cambia cuando Cristo llega. ¿Cuántos lo creen? A su nombre sea la gloria. La cosa no sigue igual, hay un cambio. Cantamos un coro que dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Yo he sabido de matrimonios que han estado en el borde de la ruptura y del divorcio, y cuando Cristo ha llegado a sus vidas, ha comenzado nuevamente una luna de miel. Alaba lo que vive, porque eso Él vino a cambiar, a transformar, a dar vida, a dar paz, a poner amor donde no lo hay. A su nombre sea la gloria. ¡Aleluya! Cristo, la respuesta, amigo. Corre a sus pies en esta hora. Santo es Dios. Lo que me llama la atención es que el gadareno fue obediente. Jesús lo envió a predicar y él se fue y predicó. Dice la Biblia que él andaba por Decápolis, una región de 10 ciudades. ¿Ah? Gloria al Señor. Y publicó. Y a toda aquella gente lo que Jesús había hecho en su vida, de cómo Jesús había llegado allí y lo había libertado de aquella legión de demonios que lo atormentaba. Por eso es que nosotros predicamos, por eso es que nosotros testificamos, amigos, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros testifiquemos y publiquemos sus maravillas. A su nombre sea la gloria. Gracias a Dios. Él no solo vino para libertar y salvar, sino también para sanar. Hermano David, 3 meses atrás estaba yo metido en el asilo mutuo con una piedra, hermano, con una piedra, con un cálculo en el riñón, grandísima, que no la podía botar. Aleluya. Hicimos los trámites para la operación, pero el plan médico que tengo cubría solamente un 40%, hermano Anthony, un 60, perdón, y el otro 40 yo lo tenía que pagar. ¿Y sabe cuánto era el 40%? $2,500. Y yo le dije a la secretaria del doctor, ¡cancélala porque no tengo esa cantidad de dinero! Y yo le dije a aquella secretaria, ¿qué podemos hacer? Déjeme hablar con el doctor a ver qué él dice. 2 días después me llama la secretaria y me dice, mire, el doctor dice que hay que pagar los uno encima del otro. Y yo volví a repetir, pues mire, cancélela porque no tengo. Ahí es que el Señor se glorifica. Cuando llegamos a nuestro límite y no podemos hacer más nada. Y yo dije, Señor, en tus manos estoy. En tus manos estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Tú eres el Dios Todopoderoso. Alaba la gloria de Dios. Yo no tengo el dinero para la operación, pero tú puedes hacer desaparecer esa piedra. Vive. ¿Sabes qué, amigo y hermano? Van 3 meses que no me da dolor.
Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Y yo lo digo por fe. Se desapareció. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alaba la gloria de Dios. El doctor me recetó Toradol para el dolor. ¿Ah? Se perdieron. No sé ni en dónde están. Alábalo. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Cristo de la gloria. Alaba la gloria del Señor. Si tienes una enfermedad terminal, también Cristo está dispuesto a sanarte en esta hora. Si tú vienes con fe y clamas a Él, a su nombre. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes. Y amigos, te invitamos a que si quieres visitar el templo, ya usted sabe dónde está. ¿Cuál es la dirección del templo? El Batey 1 en la Lomita, ahí en una congregación que alaba y glorifica al Señor. Amén, aleluya. Y tienen orden de culto, ¿verdad, pastor? Los domingos, de 9 a 12 los domingos. Y 10 en semana, de 7 a 9, martes, miércoles y jueves. Así que, amigos, te invitamos, gloria al Señor. Aleluya, amén, hay una bendición para ti. Dios tiene propósitos contigo. Aleluya. Para que se cumplan, lo que tienes que hacer es solamente venir a sus pies. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria, gloria al Señor. ¿A cuánto Dios les ha hablado en esta preciosa tarde del Señor? Gloria a Jesús. Quiero decir esto a los amigos que me escuchan. En una ocasión, mi hija pequeña, jugando con su hermano, corriendo dentro de la casa, tocó el dedo pequeño con la esquina de la cama y se partió el dedo. El dedo fue arrancado completamente del área que está puesto. Arrancamos para el hospital. Cuando llegamos a Cagua, el ortopeda vio aquello y dijo, mira, tengo que operar. Hay que operar ese dedo, pero hoy no puede ser, tiene que ser en el día de mañana. Empató aquel pie, aquel dedo, me dio unas pastillas para el dolor, me envió para casa y me dijo, tráeme la mañana por la mañana temprano para así entrar en la sala de operaciones y restablecer ese dedo, ya que se salió completamente, el hueso se le veía y la carne fue abierta. Cuando llegó la hora del culto, mi nena pequeña me dice, que yo no pensaba ir para el culto, me dice, papi, pai, yo quiero ir al culto en esta noche. Y le dije, ¿estás segura? Me dice, sí, llame al culto. Y nos fuimos para el culto esa noche. Recuerdo que esa noche, cuando le dan la parte al evangelista Javier Ponce de la oración, mi nena pequeña me dice, pai, llame al frente que yo quiero que me oren. Cojo a mi niña en mi brazo, paso al frente. Y mientras el evangelista hace la oración de fe por sanidad, de momento mi nena brinca y me dice estas palabras, pai, alguien ha tocado mi pie y el dolor se fue. Me quedé tranquilo, cuando llegué a la banca le dije a mi esposa, habla con la nena que algo sucedió. Y las mismas palabras que me dijo a mí, se las dio a mi esposa. Yo le dije, vamos a dejar ese pie tranquilo, no hagamos nada, que lo que el Señor hizo sea el doctor que lo confirme. Al día siguiente en la mañana fuimos a Cagua. Cuando el doctor saca la venda, para mi sorpresa, aquel doctor empieza a reírse con una carcajada de alegría que nunca la voy a olvidar. Y sus palabras comenzaron a decir, es que este hombre es tremendo, es que como él no hay uno, es el médico por excelencia. Yo no le había dicho nada. Me dice, ustedes le sirven al Señor. Yo le dije, sí, es correcto. Voy a enviar a la nena a que le hagan unas placas nuevamente. Cuando las placas regresan, que él empieza a checar las placas, vuelve de nuevo a reírse pero con una carcajada de alegría y decía, es que verdaderamente este es el médico por excelencia. Me dice, mira papá, la placa del día de ayer y mira la placa del día de hoy. El Cristo que tú le sirves puso ese hueso en su lugar. Y mira qué grande es el Señor, que para testimonio tengo que cogerle punto porque solamente sanó el hueso. La carne se quedó abierta, gloria al Señor. 8 puntos de sutura, pero no tuvieron que operarla. Es que el Cristo que nosotros le servimos es maravilloso. Y en esta hora, Batey, estamos aquí para decirte que como Cristo no hay ninguno, que Él te ama. Él quiere salvarte y restaurarte. Y sobre todas las cosas, Cristo viene pronto. ¡Aleluya!
Cristo viene pronto y vas a ver una noticia, gloria al Señor, de que miles desaparecieron. Recuerda que es la iglesia del Señor, que se fue para el cielo a morar con Él, que por mucho tiempo estuvieron predicando de que Cristo venía, hiciste oído sordo, gloria al Señor. Yo creo que nuestro hermano Javier Lao pase por aquí, se canta un coro, gloria al Señor. Y luego así culminamos este pequeño culto diciéndote, amigo, que estás invitado para el 16 de septiembre, gloria al Señor, el próximo viernes, para nuestro culto de distrito. Y quiero hacerte claro, si el tiempo está lluvioso, vamos a estar en la cancha bajo techo, aquí cerca. Pero si el tiempo está bueno, vamos a estar aquí. Estás invitado para que vengas a escuchar palabra del Señor. Y te estamos diciendo que Cristo viene. Cristo viene y viene pronto. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma le adora. Amén. Santo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Si tú pruebas todo y todo te falla, pruebas todo y todo te falla. Pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Si tú pruebas todo y todo te falla, pruebas todo y todo te falla. Pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo.